Assunção passou na Hungria. La tiene por ahí en el medio campo Saúl, pisa la bocha ante la marca de Jordi, reparte con el centro de la punta, se puede girar, levanta la cabeza, prende un pelotazo largo, buscando fuera de Adán, pero la pelota lo sobrepasa, cubre sin problema a Cali, se va a jugar atrás ahora con un portero, Javi. Javi espera que se muevan sus compañeros, le piden que avance metros. Y ahora con un pelotazo largo desde el piso, cruza a mitad de campo, pelota tres cuartos, pelota para José, la pelea bien, va por allí Tapura. Gana antes Roberto el central, pelota hacia el lateral. Mata allí la presión José, el lateral defensivo para el guía. Desde la izquierda, entendemos, reponerá por ahí a Vil. Perdón, Joel. Llega ahora Joel. Marca jugada con brazo izquierdo. Levanta los brazos. Pelotazo largo de Joel. Prolonga por ahí. Buscando a Dani. Salta aún más arriba por ahí. Se quita la pelota de encima. Y más para llegar a Dominios. De Primo. Portero del día. Pica al suelo. Dice la gente que suba, se lo toma con calma, va a acomodar ahora la bola en el área chica. Ya tiro último, vamos. Pues yo me quedaría con un 12. Jordi, pelotazo largo buscando a José, se va a perder por el fondo, no, la recupera, la rescata la bola, pero se la roba el central, sin falta Roberto, se cae al piso José, es un golpe, no se levanta, es raro, es cierto, lo comentan aquí, estoy pensando en una cosa, en el piso, en ponerle el dos, con cinco, pide asistencias, tenemos no se complique. El cubo lleno, ¿no? Pero más paloma como para agregar al killer. Fíjate. Es una opción también interesante, ¿verdad? En el futuro. Pero ahí no hay donde hay... Ah, hidravión. ¿Y lo emite el marcador sureño? Yeah.
5 de partido. Sí, y hasta allí el otro central, el capitán Moisés. Ya se abre además Palomas. Buena acogida, la verdad. Un poquito más de lo habitual. Se ve que se ha animado. Palomas está muy cerquita. Ahora el corte de la izquierda, pierna cambiada, le va a pegar por ahí, Leandro Jarería, levanta el brazo derecho a la pelota, el primer palo con Rosca, buscaba para el Blas, rechaza la defensa de Maja, tiene que estar la cuenta de Carmelo, Carmelo con su corte, lo despierta por ahí, Capula, buena jugada, buena jugada, recupera el líder, la mitad de la cancha, pero presiona ahí con todo, el Maja, la buena noticia, José Aguirre en el campo. Colaborando ahí en la presión, la vacuna hacia el sector derecho. Pero bueno, bueno, comienzas a buscar balón, Leandro, si lo dan. Para iniciar la salida, Elías ahora juega a la izquierda. Lo hace con Joel, se juega al medio con Saúl. Recibe el 6, levanta la cabeza, paso largo buscando las. Controla muy bien, Cali. Encuentra el balón al lateral. Ahora de brazos en 2 del Maspa. Vamos a llegar casi el minuto 7 de partido en el estadio Maspa Loma. Maspa Loma 0, Unión Deportivo Guía 0. Perdona, justo, gran jugada de peligro el Más Palomas. Hoy Carmelito está jugando en medio centro izquierdo, colaborando ahí con Enrique en la presión de pelota, dejando un poquito más suelto a Jordi. Y Capula lo refuerza por la derecha. Va a venir el centro de Miguel. Pelota al primer palo con Rosca. Rechaza el guía. Le queda por ahí a Jordi. Y el zapatazo desde fuera. Vuelve a rechazar el guía. Quédate, la contra. Está un pillo por ahí. Cuando la falta, perdón, ocurre en la mitad de campo.
pero bueno, retrocede, volvemos a jugar, ahora va a ser Carmelo. Carmelo juega con Edu, Edu con Cali, Cali con Edu. Y saca un pelotazo largo. Le cae directamente el capi del día. Moisés juega ahora con Saúl. Segunda a la izquierda. Mano a mano contra Enrique. La tiene Dani, sigue el hombre del día, se apoya en el last. Pero el 8, rechaza. La defensa de Mapa de Aún. Ahora la bola la tiene Saúl. La pisa ante la marca de Jordi. La ayuda por ahí también, bien, por atrás con Leandro. Leandro de la izquierda. La pelota es para Joel. Joel juega ahí con Samuel. Samuel con el as. El as con Leandro. Buena jugada, ataque de vida. Buscaba a Jordi. Talía con Leandro. Por atrás de defensas. Vuelve a tener la pelota en día. La mueve en el medio campo. Arranca ahora un slalom. Bueno, Saúl. Llega ahora el libro de fondo. Samuel en el centro. Corta el derecho. Ahora bola, perdón. Desde la izquierda. Ahora ofensiva. Lateral para el día. Con el apoyo. Llega atrás. El capi Moisés. Y se juega con él. Lo propio va a desinflar Roberto. Baja metro Saúl a buscar bola hacia. Levanta la cabeza, mete un bochazo larguísimo, buscándola por el sector izquierdo, la mata con el muro. Muy bien, Blas. Mano a mano a Cali, se la pellizca al lateral. El lateral. Ofensivo ahora para el día. Que creo que no se entera que mete el lateral a favor, ahora sí. Disculpa, Joel. La posición. Fuera de manos. Pone con Saúl. Saúl se la quiere devolver, pero su presión con el paso. Juega ahora con Saúl. Presión del mapa con todo. Ahí Carmelo. Cobra mano. Se va a mover por ahí. Saúl. Sobre el lado derecho, Donald, que tiene fuera del medio con Leandro. Tiro Leandro. La pelota a la espalda de Enrique. Rechaza ahora el mapa, todo tirado atrás. Todo el mapa no en su campo. Fue el caño de Capula. Con Jordi que pisaba la bola, pero la pierde. La van a encontrar por ahí. Ahí sí, problema de la segunda. Esa para Javi. Viene a buscar a Amanda aquí. Encima de la vida, que sigue bola. Juega atrás, ahí responde a David. No tiene el capi. Pero ahí está. Cruza. La bola para Jordi. Se mueve ahora a la derecha, buscando un pelotazo en profundidad, Capula, en la partida de la gana Joel. Se apoya en su arquero, Primo, que pide calma a sus jugadores. Se lleva ahora la línea de presión de José. Killer Damasor, el Mafa, que le pide la bala, la torre juega con Jordi. Jordi mueve bola a la izquierda para la alta. Acá viene a buscar el Principito. Jordi juega con Miguel. La tiene Miguel. La cambia toda David buscando a Capula. La intercepta Joel. Gana por ahí el as. Recupera Juan Fran. Bola a la derecha. Viene el centro. Rechaza el central del día. Pelota libre que anda Enrique. Acá de cancha se acerca encima con un pelotazo. Le complica la defensa del día en la salida por la izquierda, pero se lleva bien el asa ante la marca de Capula. Buen regate, buena pared. Progresa el día por la izquierda. Es ahora Saúl. Oh. Nosotros ganamos ayer, pero yo la verdad que disfrutar poco con mi selección. No quiero ser muy duro con mi técnico nacional. Disfruto poco, la verdad. Va a haber un córner. El Patón Baus ahora mismo, ex entrenador de Central, campeón con Central. Un técnico defensivo.
de la derecha. La pelota se cierra el primer palo. Se sorprendió, pero resuelve. Se la devuelve otra vez al córner. No pega los cabellos de él. Pierna cambiada. Se cierra el primer palo, el primero. Ahora la pelota viene al segundo palo. Traban como uno bus los hombres del día. Por el rechazo el Mapo mete la contra. Cuidado, buena bola para darle la policía de la derecha. Sube contra tres. Se va a Capula, le pellizca la bola, finalmente la recupera muy bien. El central, cuidado que el arquero le gana la pelota a Capula. Se equivoca el portero, bajo presión. Recupera el Mapa. A ver un córner, ahora de la derecha. Vanedelito lo espera a Capula, le cede la bola. Yo también lo haría con la zurda mágica que tiene. 10 del Más Palomas. Le va a pegar por ahí Miguel. Eso le espera Jordi. Fuera del área del Mapa. Viene el centro de Miguel. Le vuelve para la torre. Saltaba por ahí Juan Fran, pero bueno, entre un conjunto de 4 o 5 hombres, cuando la pelota cae al piso, la manda a guardar el killer. Ahora ataca el Mapa, cuidado que acaba de tener el pelotazo largo, saca ahora para que se salga de la izquierda. Viene hasta ahí mano a mano contra el central Roberto. Saca bien el centro, José, segundo palo, está por ahí Capula, rechaza el día. La pelota le queda salida, sale con presión el día, una pelota al lateral. Ataca el Mapa ahora desde la izquierda, lo tiene golpeado al día, a ver si lo noquea. La tiene David Peralta de manos para jugar este lateral ofensivo. Hasta allí se mueve Jordi, lo hace también Miguel, pelota para el Principito. Se arrincona en el córner, pero le roba la pelota. Sale ahora la contra el día. Buen movimiento de Dani, se va por el sector derecho, lo marca por ahí Enrique, Enrique le hace un favor a Dani, se recupera él bien, pero Dani le mete un pase, da cuidado con esta para el día, buena, buen enganche de Dani, se frena y ahora ya pierde el peligro el día, se acomodó el Más Palomas, pero va a empezar, pelota para Saúl, Saúl a la izquierda, juega con Leandro, recibe por ahí. La marca de la torre. Recupera el Principito. Miguel, José. Miguel, Jordi. Mándame la foto de Rossi cuando pruebas. Zonas defensivas. Javi, tranquilito, en el segundo palo, dime hoy.
como mi compañero, efectivamente es el mismo y auténtico Félix Oramas. Ahora el lateral para el Vasco, tiene la derecha, zonas defensivas todavía, le pone el juego Cali. Está largo, por ahí a Capuca, que prolonga para Jordi. Abre banda ahora el Jordi, se camina para la derecha. Oxigena el balón, se anima Cali, parte con el balón, por la mitad del campo, lo cierra, tres hombres del día, le roba la pelota finalmente. Viene ahora el pelo con Marcos Alonso, la vuelta de Dani, número 11. Entrada de Dani, Chantepera. Viene por atrás, 12 con Saúl. Parado, el Miguel. Con la bola Saúl. Dani contra David. Dani, no está, se la tiene. Alguien por ahí, se quita la pelota encima. Ahora finalmente, ahora hay cruzado un pelotazo. Se vuelven a cambiar los laterales, se acomodan. Los laterales del día. Gana el Más Palomas 1-0 a la Unión Deportiva Guía.
juega Cali. Lateral largo, buscando a Capita. Ahora dice, lateral para el día, así que está Capula, pero el día que juega rápido. Pelota por ahí para Samuel. Juega a la izquierda con Joel. Lo aguantó de Jordi, le cobra plancha, va a pasar la pierna. Ahora con Joel. Aceptaron, disculpa, fue rápido. Pase para atrás con el central Roberto. Echaron ahí, pelota para él. La marca del principito. Juega muy bien ahora Donay Alex. ¡Dale, gol, la plata, la plata, la plata! ¡Eso es! Moisés para Saúl. ¡Gol! ¡Gol!
de la Torre Juan Franco, la pelota viene directamente a las manos de Javi. Entró la siguiente vez. Un pique al piso. El tiempo. Bueno, la pelota con el pie sale. Con el pie se hace. Más paloma que va a bajar por ahí, José. La banca, José. Baja bien la pelota. Qué bien se la lleva el killer entre dos. Con la pelota con Frank. Se le queda corto. Que viene a bajar la pelota. Con Jordi. Buen recorte de Jordi. Se va de nuevo. Descarga para el tener alma mecha. Ahí está, pelota a la derecha para Carmelo. Viene Capula. Minuto 31, más para Ahumado, guía cero. Reclamaba a este equipo que tienen que siempre remar los partidos, pues han arrancado 2-0 bien, esperemos que no se le complique. Yo no entiendo cómo son, eso es a nivel español también, no sé cómo son las porras de España, el que adivina pierde, ¿cómo es eso? Gana, paga, no entiendo. Vale, vale. Pues nada, me dejaré el billete entonces, porque yo creo que estoy más cerca que todos ustedes con el 4-1. Todavía no entró Gambita hoy. Todavía no entró Gambita, todavía no entró Gambita. Cuidado, que quedan goles. Queda fútbol en el estadio Mapalomas. Sí, bueno, el más pagano bien, que le había planteado un partido muy serio. Yo sinceramente sabe lo que juega. Chavales, ahí mismo,
peores que nos pintan la cara, me parece. Cuidado que la tiene Enrique. En el medio centro, pelota. Por ahí para José Cabrera, a la izquierda, para Miguelito. Decide hacer para el Jordi. A Jordi le llega, le da la espalda a Dani, pero zafa bien. Sigue con un buen helado. Jordi zafa de tres hombres. Siempre Jordi con la pelota la vuelve a pisar. Llegó hasta los suplentes, recorriendo el medio campo, hasta que lo bajaron. Muy demasiado le dijeron a Jordi, pues cerraron la persiana. Pero bueno, falta. Para el mapa. ¡Eso, hostia! 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 ¡
del punto del penal. Como el final cruzado. Que la estaba tomando en lo que marca el asistente Javier Cardona Rodríguez. Va a jugar ahora desde el fondo Javi. Largo, tres cuartos de campo hasta allí, viene a buscar la torre Juanfra. Ahora recupera bien Juanfra, pelota para Jordi, cuidado con esta mano que deriva. Pero la pelota deriva en primo. Sale con una de bowling con Moisés, es la presión de Jordi. Pelota a la izquierda, para el guía, el pie de Joel, se apoya en el as en Joel, Joel en Moisés. Moisés, pelotazo largo, busca por ahí a Samuel. Va, Samuel, juega por el mundo para el as. ¡Vamos, negro, vamos! Fran, pasa la escoba, juega por ahí. ¡A la derecha, Nela! Pudo atrás con Javi, pelotazo largo, punto de cancha. Juega por ahí, no se nota, y lo que pone en el piso y la juega rápido Roberto. ¿Qué hace con Joel? Joel cruza con la base, va a buscar el mundo. ¡Aprenda, aprenda, aprenda! ¡Aprende uno! ¡Aprieta! ¡Mira! ¡Tiene que ir Samuel de ahí abajo! Otra vez tres cuartos de cancha, otra vez José. Trabaja con el pecho el Kimber y que venga de cabeza ahora para mí. Lo piden el crucito, le dan a la partida. Faltaba la bolera, se le escapa por la derecha y la parada.
pelota afuera, se salva el papá. ¡Se va al otro lado, Borgi! ¡Vamos, hostia! ¡Ahí viene el tiempo, Borgi! ¡Vamos, cojones! El cielo del árbitro del partido, el caso del árbitro. Cae en el pecho de gas. No, ahora te lo pongo. Vamos, Capula, que el presi declara el final del partido. Está encima de la mesa, ¿eh? Dale. Vamos. Y arrancó esta segunda mitad. Ahora cuidado, jugada peligrosa. Y viene la bien, Palomas. Vamos, vamos. Ahora hay una falta. Defensiva escapa. Arrancó el partido. Un minuto ya de esta segunda y última parte. Avisó en la primera que tuvo el más patrón, saliendo por la derecha a la contra. Un día cosechaba el córner, terminaba en esta jugada, terminamos de narrar, ahora sale en el fondo. Y es Javi, pelota larga, buscando a José, tiene el problema bien para Miguel, pero finalmente el lateral de la izquierda. Dani, la Samuel,
Ahora va a ejecutar el córner desde la izquierda. Viene el centro de Capullo, otra vez la rosca, otra vez sobre el palo, no puede intentar contra. Dale, dale uno. Sigue, sigue. Eso es. La buscaba David también. Vamos, vamos, Nela, vamos, Nela, vamos. Tiene que meter la contra ahora con Dani, pero la pelota no tira acá. Incluso un pelotazo larguísimo a la izquierda que corre. Esto, ¿eh?
a buscar Capula como loco. Sí, sí, sí. La forma también de moverse. Y... Sí, la verdad que sorprende el cambio. Gracias a José, ahora me confirma que el cambio es el número 15, perdón. Así que la verdad que los hombres de la camiseta apenas se utiliza. Finalmente, que Julen es el jugador. ¿Qué jugador tuvo la historia de José? ¡La barrera, señores! Un lado que lleva fino de grande, enciende la mecha, Capula puede venir. No sé lo que está diciendo. Juega en corto para Miguel. Un cambio táctico. Por la izquierda lo bajan otra vez a Jordi, en esa falta que le cometen a Alonso del Mapa. Hasta allí va otra vez Capula, escuchar la pierna cambiada desde allí. Inició aquella primera falta tan venenosa. La pelota, quizás se la suelta antes, encima menos patadas. Va Capula, ya avisó en la primera, dos hombres, en la barrera del día, le pegó Capula con roca, la pelota se cierra, el primer palo rechaza el día. El lateral, lo anuló por fuera de juego. Iba adentro. Se quiere quedar.
Grillo. Grillo. Esta vaina, entendemos ahora por qué el ciclo leer que el guía sale con muchos valores, sobre todo altos, buscando que los delanteros aguanten el balón ahí en mitad de campo. Y bueno, tuvo inteligencia, porque la verdad es que Juan Fran se ha aburrido de pasarme el juego el día de hoy, ha cortado muchísimas ocasiones de contra del guía. Y sale bien la apuesta. Finalmente, el que se va Miguel, con 12. Se va a hablar con 18 parece que a ver, no, la la 18. Gracias.
Yo no sé qué decirte, ya me pagó el café, lo bueno, el José, así que no sé qué decir. Voy a tener que romper el cerdito. Hoy es 24. Pues ahora atacaba el niño con su camiseta. ¿Sabes por qué se llama la mundia? La primera mitad para que gane el Mapa 2-0, parcialmente este partido. Cuidado con el error. En el área por el sector izquierdo sale finalmente el Mapa, pelotazo largo de pie, buscando a Capula. Está habilitado, controla Capula, la cambia bien para esa. Hace viento, ¿eh?
a hacer y ahora. Yes.
como para dar una opinión. Okay.
Sí, no, por la duda que quemen. La dejamos para el final. Intente ir ahora que realizó su último cambio. Entrado a la cancha número 13. Ahora hay una falta a favor de Guía. Supuestamente hay una falta a favor de Guía. Esta segunda mitad, pero bueno, por ahí me complica la partida. El que termino pagando soy yo. Viene el centro de Dani. Juanfran me salva y saca la pelota a la derecha. La bola para Smith. Por cierto, se ha llevado una ovación especial Smith al ingresar al campo el número 12, luego de una recuperación de una larga y difícil lesión, como es ligamentos cruzados. Lo mantuvo casi bien por los terrenos de juego. Martín se está escapando un poco ahora al final del partido. Pero hay otra falta ahora para Guía. Va a pegar Leandro. A un metro y medio más o menos del balconcito del área. Espera ese paradito a la izquierda. Acomoda Javi por ahí. 4 hombres. Llega finalmente Gambino a la bandera. No te resistió, estamos a subir. 4 hombres del mapa. Finalmente lo ha pegado. Zapado Javi, tiro Leandro. ¡Oh! La pelota le da un besito al escuadro derecha de Javi y se va. Le dice adiós. De momento sigue pagando José. Avisó Leandro, no, ahora no, dice el José. Paga Arani entonces. No puede responder Arani, así que va a pagar él, me parece. Arriba, 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 ahora arriba, de arriba, arriba, busca... arriba, 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 llega hasta ahí la marca de Saúl.
aprieta de cerca Carmelo a Dani. No lo deja pensar, ahora lo apoya un poco Saúl. Escapa bien Dani, se va de uno, se va de dos. Se va de la persona Enrique, el lateral. Desde la derecha para el día. Comentar, no sé si lo recuerdan, yo la verdad es que lo narré bastante. Además, para el año pasado, el MIT fue una pieza fundamental en el ascenso de Más Palomas. Recuerdo, se lesionó justo antes de la promoción. Fue un titular indiscutido en los hombres de Baena durante toda la temporada pasada, en la cual ascendía el Más Palomas de primera regional esta categoría preferente. Para el lateral, desde la izquierda, para el Maspa, juega con Javi. Muy bueno lo del portero del Maspa. 45. Para evitar que los
la verdad, que si están haciendo la cosa, la cosa no está en la mitad de cancha. Y expulsado Enrique por segunda amonestación, se fue el juego. Centro ahora al área del más para el día, saca por la izquierda y final, termina.